7 proyectos de infraestructura vial fueron adjudicados como parte del programa BID Cantonal 2 que se desarrollará durante el primer semestre de 2020 en la zona sur de Costa Rica y que llevará una inversión de 4.960 millones de colones. Pérez Celedón será el cantón con mayor inversión, alcanzando los 1.200 millones. Entre los proyectos, según lo publicó la diputada María Vita Monge, está el mejoramiento de la superficie de ruedo y del sistema de drenaje de los caminos en el Valle del General, mejoramiento de 4 caminos en Osa, mejoramiento de la superficie de ruedo y colocación de carpeta asfáltica en otro sector de la zona sur, mejoramiento de caminos en Sabalito de Cotobruz, refuerzo de la estructura de pavimento en Buenos Aires de Punta Arenas. En las próximas semanas se estarían formalizando los contratos en torno a todos estos proyectos.